Hay una plaza de Sevilla que tiene un naranjo que le llaman el Viejo, que está justamente en la plaza de Jesús del Gran Poder. Dulce Nombre, plaza de San Lorenzo. Es prácticamente algo único en Sevilla porque sus puertas crujen a una determinada. El silencio se percata en un momento determinado cuando viene de la Alameda, como el bullicio de Macarena, se va silenciando por Conde Baraja hasta que se pierde. ¿Tú qué tiene que ver con esa zona? Bueno, pues donde me he criado prácticamente como persona, las calles donde trabajo, las calles donde vivo, la vinculación con el mundo de las cofradías. Y efectivamente San Lorenzo es como un pueblo dentro de una gran ciudad, que es Sevilla, donde, como decía en un famoso libro que se editó que hablaba del barrio, el saludo es obligado, la cuna, ¿no? Es los sentimientos, cuando uno evoca sus mejores sentimientos, pues muchas veces la memoria pues te llevan a ese barrio, ¿no? Donde pues en la actualidad pues están creciendo mis hijos, mi familia, y bueno, la tierra es lo que vincula a la persona muchas veces, y la tierra para mí ahora mismo, pues efectivamente en San Lorenzo está ese centro. Es una zona también de varias cofrades. Sí. No uno da una vuelta, o por delante o por detrás, sin que en cualquiera de los paramentos exista cada detalle del capataz, del costalero, del abrazo íntimo, de la hermandad saliendo, entrando, de los silencios, de esos profundos testimonios de la ciudad que quedan plasmados en blanco y negro. Tú también tienes vinculación con la hostelería. Sí, claro. Nosotros desde hace ya unos años, primero teníamos un negocio que se llamaba la Bodega Viñasol, que era de la familia materna, que llegó a tener muchos bares en Sevilla en esos años 40. Después ya se fue extinguiendo poco a poco con la revolución industrial. Y bueno, pasó una idea. Hace unos años retomamos la idea de, en base a esa familia, que es el Bodega Viñasol, que era de mi abuelo, pues empezar a retomar esa tradición, y tuvimos una magnífica oportunidad, que es quedarnos con la bodeguita de San Lorenzo, con la bodega San Lorenzo, que tiene ya casi 155 años, ¿no? 154 para ser exacto. A partir de ahí, pues efectivamente la bodeguita de San Lorenzo reúne el mundo de las cofradías del barrio, el mundo de la cultura. En San Lorenzo también hay muchos conservatorios de música, y la verdad que es una delicia poder tener ese negocio y disfrutar de ratos de conversación como el que ahora mismo estamos teniendo, pero con la barra de un bar centenario por delante. Que cualquier sevillano, no solamente el viernes, ¿no? Está el talón ese caliente del Gran Poder cuando se besa. Sí. Sino está también el Dulce Nombre. Sí. La hermandad gloriosa, y además reza uno el Gran Poder y corriendo se va uno enfrente, ¿no? Sí. A ver esa Virgen tan bonita, ¿no? Sí. Y que además es evidentemente sevillana. Sí. Pero después la plaza se hace muchas veces silencio. Y yo te preguntaría a ti, en los silencios que tiene Sevilla, ¿hay verdadera justicia social? Lo que está ocurriendo, estamos en un cambio de ciclo, en unos cambios de tiempo, la humanidad está un poco desarraigada, se están perdiendo valores. ¿Cómo ves tú, un hombre joven como tú y además en la línea de triunfo, de qué perspectiva tiene Cristina de esta actividad? Pues vamos a ver, yo pienso que hay mucho exceso de formación en lo estético, es decir, tocando por ejemplo el tema de la religiosidad, de la religión, de las cofradías. Creo que hay un exceso de formación en lo estético y hay una carencia de formación en lo esencial. Lo esencial son los derechos humanos y lo esencial son los valores cristianos. En mi persona así lo concibo. En la manera en que a nuestras generaciones que vengan detrás seamos capaces de transmitirles esos verdaderos valores humanos, que muchos de ellos están, por no decir la totalidad, en los principios del cristianismo, pues tendremos una sociedad culta. El otro día asistí a una conferencia sobre el pregón del libro antiguo y decía quien lo presentaba que en los libros es donde está la cultura. Si tenemos una sociedad educada porque estudie, una sociedad competitiva, una sociedad que no pierda esos valores
que el día de hoy se están perdiendo en todos los sectores de la sociedad, yo creo que nuestra sociedad será culta y si es culta triunfará nuestras generaciones venideras. Ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Pues muchas veces lo que hay es una crisis de valores. Hay una supremacía del egoísmo, de la ambición, de otros dioses como son el dinero, como es el fútbol, como es el ocio particular. Y muchas veces, pues en esos silencios que tú comentabas antes, pues es donde está la reflexión. Me quedo con el silencio, por ejemplo, de mi Virgen de la Soledad, cuando está en esa reja de la capilla y te encomiendas a ella para que efectivamente pues esos valores se transmitan y uno dé ejemplo diariamente de lo que debe ser, lo cual no es fácil cada día. Es un testimonio auténtico la cruz con esa forma de interpretar el llanto de la Virgen de la Soledad de San Lorenzo en ese Sábado Santo cuando Sevilla le impresiona, o sea, es una imagen que no se ve, te la encuentras y con ese sudario al viento que da una plasticidad enorme. Yo creo que ahí se refleja un poco la angustia de una sociedad y que la Virgen es capaz de comprender lo que le decimos en la mirada. Pues sí, ahí se resume la vida del ser humano. El Señor del Gran Poder nos enseña cada día que tenemos que llevar la cruz. Una cruz que muchas veces pues, es inexplicable, pero que solamente a través de la fe le podemos encontrar comprensión. En la fe de los problemas que cada día nos encontramos, en el trabajo, en la familia, en los amigos. Y el rostro que tú acabas de decir antes de la soledad, pues creo que representa el mayor dolor que puede tener una persona, ¿no? Perder a su hijo. Y sin embargo no perder la esperanza de que realmente hay una vida mejor. Ahí es donde está la clave para entender muchas de las realidades de la vida. Cuando uno pasa una situación complicada en la vida y ve ese ejemplo, pues evidentemente todo lo que son problemas se relativiza y le hace afrontar la vida con positivismo y con alegría. Y que los retos que uno tenga por delante pues no le asusten, sino al revés. Sean retos que no se dejen llevar por el sentimentalismo, porque hoy día el sentimentalismo pues te lo ponen, como escuchábamos el otro día, en cualquier película que pone un final catastrófico con una enfermedad terminal, y eso no es el sentimentalismo. Yo creo que esta sociedad se tiene que dejar de sentimentalismo, como escuchábamos hace poco, y guiarse por los sentimientos que te llevan a tomar verdaderas decisiones de compromiso con los demás. Ahí es donde yo creo que está la clave, y efectivamente por lo que has dicho, allí en el barrio de San Lorenzo, el Señor del Gran Poder y la Virgen de la Soledad, y el resto de imágenes que hay, como has dicho antes, pues son todo un compendio de ejemplo, de plasticidad, para que lo veamos con nuestros propios ojos, ¿no? Hay dos encíclicas que me gustan muchísimo, que es la Rerum Novarum y la Popularum Progressio, que es un compendio casi adelantado y un avance de lo que debe ser la sociedad en un futuro, ¿no? Y eso se visionó hace muchísimo tiempo, estoy hablando de casi dos siglos. Claro, yo no solamente hace dos siglos, lo he comentado antes, si nos vamos a los orígenes de lo que ya es la civilización moderna, en este caso, o los principios del cristianismo, vemos que ahí está recogido todo. O sea, es decir, esas encíclicas que hablamos, ¿no?, que se pueden decir que en un momento dado lo que hacen es dar luz sobre lo que ya está escrito. Si nosotros cogemos los evangelios que escribieron hace 2000 años, ahí viene. Hay leyes en los pueblos que realmente las leyes están basadas muchas veces, por no decir la mayoría, en los principios del humanismo, en el derecho natural. De ahí viene toda la sapiencia de Europa, los orígenes de Europa. Pero en el momento en el que queremos apartarnos del derecho natural, de esos principios que vienen reflejados en textos como el que acabas de comentar, y queremos innovar por buscar intereses particulares, por innovar por conseguir votos, por innovar en crear leyes que van contra el derecho natural, pues ahí se está desvirtuando la sociedad. ¿Quién paga por ello? Pues ahora mismo la sociedad actual y por ende las sociedades, las generaciones que formarán las sociedades del futuro. Llegará un momento donde en Europa tengan que tener mayor protagonismo los derechos humanos, porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos muchas veces los países y los gobernantes parece que no lo tienen en cuenta, parecen que no existe, pero es un tratado que debería de cumplirse.
Por lo tanto, en ese compendio de textos, tanto los textos religiosos como los textos que fundamentan el derecho europeo, el origen de esos principios, ahí está la clave. No hay que buscar más, lo único que hay es que recuperar los orígenes que hemos perdido. En la historia hay dos Juanes, el Bautista, Juan el Bautista, y Juan el Evangelista, ese hombre que siempre está al lado de la amargura cuando llora, es capaz de soñar ante esa Madre del Sol que nos viene de allí, de ese barrio. Y el Evangelio de San Juan es realmente importante. Es uno de los místicos y además de los que de verdad, amando a Dios y a su madre, no la deja ni un momento sola. Es la prolongación de él en la tierra, ¿no? Cuando dice, de la mano de Juan. Claro, ahí está el ejemplo. Ahí es donde Cristo nos entrega a su madre y por ende donde él dice que tiene que continuar la historia. O sea, ese momento, si uno evoca ese momento en la memoria, una persona agonizante, a punto de morir, con su madre que está sufriendo, y le dice que ahí te entrego a Juan, que es mi hermano, ahí te entrego a tu madre, pues ahí en ese momento lo que Dios está haciendo es darnos una madre. Fíjate qué bonito y qué importante. Desde niño te dicen, tú tienes tu madre en la tierra y tu madre en el cielo. Pues ahí se remonta ese origen, en ese acto. Aquí en Sevilla, pues además, la Madre de Dios se refleja en numerosas advocaciones y nos hace ver con mayor claridad los distintos sentimientos de la Virgen a nombre, basado en los distintos nombres que tienen las Dolorosas en Sevilla, ¿no? Sí, es un momento importante y además un momento que no debemos de olvidar, un acto sublime de amor, por decirlo de alguna manera, de Dios con nosotros. Decirle que estamos hablando con el ilustre abogado sevillano, don Fernando Rodríguez Galisteo, y que ha tenido la amabilidad de acercarse hoy y estar un rato con nosotros. Si pasamos a otra página, vamos a hablar de la familia unida, la familia desestructurada, que es un gran problema que tenemos hoy, ¿no? Los niños que crecen sin padre o con la madre por otro lado, a ratos, y los niños que van a su casa y sigue estando su madre, esperan a su padre, y todo eso tiene una proyección en un futuro. Pues sí, todo el mundo tiene derecho a fundar una familia. Eso es un principio universal. Y en la familia está el núcleo esencial de lo que es la sociedad actual que vivimos. Efectivamente, por desgracia, se dan situaciones donde hay crisis matrimoniales y que muchas veces no hay la suficiente formación o paciencia. La formación puede llevar a la paciencia para decisiones tan importantes como, por ejemplo, plantear un divorcio, pues no se haga con mayores oportunidades, ¿no? Yo creo que las parejas están llamadas a darse oportunidades, a dialogar, a entenderse. Muchas veces es lo que venimos hablando antes, esa falta de valores, esa falta de principios, muchas veces hace que se pierda la educación. Y si se pierde la educación y en la pareja se pierde el respeto del uno hacia el otro, pues evidentemente hace que se rompan esas familias, ¿no? Que con toda la ilusión se han casado, han fundado una familia y se han unido. ¿Quién paga por eso? Pues evidentemente volvemos a lo mismo, los hijos. Estoy convencido que cualquier ruptura, cualquier divorcio, lo que conlleva es una fuerte sensación de dolor para los hijos, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿por qué hay más divorcios ahora que antes? ¿Por qué hay más crisis que antes? Pues yo creo que por lo mismo que estamos hablando, porque muchas veces yo soy abogado de la Rota en Madrid, de la Anunciatura, y cuando se hacen estos cursos para prepararte para eso, para esa función tan importante, allí te dicen, os preparamos a los juristas para hacer felices a los matrimonios, ¿eh? No para buscar solamente las causas de nulidad, para preguntar si ese matrimonio es nulo o no es nulo. Yo la conclusión que saco es que muchas veces se va al matrimonio sin saber verdaderamente el sentido que tiene, ¿eh? Incluso no estoy hablando solamente del matrimonio canónico, también estoy hablando del matrimonio civil. Creo que el contraer matrimonio y después tener unos hijos conlleva una gran dosis de responsabilidad en la vida. Además, personalmente pienso que te cambia. Y además pienso que el tener hijos es lo que realmente hace que la persona
se materialice en esta sociedad. Yo, gracias a Dios, tengo la fortuna de tener hijos y al día de hoy te puedo decir que uno ya justifica su existencia en esta tierra por ello. Es una virtud. Fernando, te voy a hacer una pregunta, tú como letrado. Los procesos últimamente que están llevando mejor a una sociedad es la intermediación. Sí. Es un proceso de que se siente la gente. ¿No crees que se hace todos los divorcios o todas las separaciones desde la ira, de forma visceral y no desde la inteligencia y de lo que nos rodea y lo que dejamos y lo que perdemos? Pues sí, ahí viene, como recordaréis, antes no te podías divorciar de un día para otro. Hoy esa ideología que quiere romper la familia, porque no debemos olvidar que hay una ideología que lo que quiere es atacar la familia en Europa y se va extendiendo por distintas partes del planeta, pues existe lo que es el divorcio exprés. Antiguamente había un plazo, primero tenías que pedir la separación y con el paso del tiempo, al cabo de 2 años, podías pedir ya lo que era el divorcio. ¿Por qué existía ese plazo? Precisamente para ver si pudiera haber reconciliación. Una posible reconciliación, un repensar qué es lo que realmente está ocurriendo, darse una oportunidad, y en esa oportunidad que hubiera una intermediación. Hace poco, pues se promulgó la ley del divorcio exprés, y la ley del divorcio exprés es tan sencillo como irte de una noche a una mañana, firmar un documento en el juzgado y solicitarlo. Y sin entender de causas de por qué me tengo que divorciar, pues pides el divorcio. Evidentemente, pues cualquier momento de ira, cualquier momento de pues te vas y lo planteas. Yo creo que la Iglesia, llegó un momento, se planteó que las catequesis eran obligatorias, que había unos cursillos prematrimoniales que se hacían no hace mucho, sí, y que se orientaban y decían, mira, usted se va a enfrentar a esto y esto tiene sus luces y sus sombras, y uno se está mejor, son dos personas, pensamientos diferentes, amaneceres diferentes, pero de todas maneras hay una cosa que es sustancial o consustancial, que es el amor, ¿no? El amor es que sin eso no hay proceso ninguno ni de familia. Claro, en derecho canónico decimos que existe el amor afectivo y el amor efectivo. El amor afectivo es decir, bueno, a mí me gusta esta chica y me quiero casar con ella porque es muy guapa, porque la quiero, porque estoy enamorado de ella. O viceversa, me gusta este chico y me quiero casar con él. Ese es el amor afectivo, el basado en el sentimiento del amor. Pero existe el amor efectivo, que es decir, yo me quiero casar con esa persona porque quiero el bien de ella, quiero establecer con ella un lazo de fidelidad, quiero tener hijos con ella, hablando del matrimonio canónico, y quiero educar a esos hijos en la religión católica. Es decir, el bien de los cónyuges y la procreación y educación de los hijos. Debemos tener en cuenta que en el derecho canónico, cuando hombre y mujer se unen en matrimonio, dejamos de ser tú y yo para convertirnos en nosotros, en una sola carne. Nos tenemos que dejar de egoísmos, de individualismo, de particularismo y nos convertimos los dos en nosotros. Partiendo de esa base, ese es el amor efectivo, ese es el amor que debe de haber en un matrimonio, por el cual si el día que consientes tu matrimonio efectivamente se dan esos parámetros, ese matrimonio es para toda la vida o debe ser entendido para toda la vida. Es que mucha gente no entiende que en el matrimonio muchas veces lo importante es el amor y los silencios. Es decir, si un día tiene malo, uno tiene que relajarse y no tomárselo eso a pecho, porque después eso se va diluyendo y al rato no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Hace muy poco hay una frase del Papa Francisco que dice que en los matrimonios es normal que haya discusiones. Incluso manifestó que hasta que haya platos que se rompan y se tiren al aire, dice, pero antes que llegue la noche hay que hacer la reconciliación, porque si pasa la noche y al día siguiente queremos afrontar esa situación de enfrentamiento, se habrá enfriado, y la guerra fría ha demostrado al mundo que no es positiva. Una frase del Papa que resume todo esto. A mí me gusta mucho Benito XV, Ratzinger, ha sido un Papa muy estudioso de la familia, y después el Papa Francisco es una auténtica novedad por la sencillez que tiene, desde que
sale al balcón papal y como buen franciscano sale con su cruz de madera y en ningún momento hace ostentación de nada, ¿no? Así que es el papa de los pobres. Sí, el papa es el papa de los pobres y el papa de todas las clases sociales. La conciliación también. Lo que el papa está es llegando a todos, lo cual es muy importante. No llegar sola, y el lenguaje que utiliza es un lenguaje que efectivamente pueden utilizar tanto las personas que tienen menos recursos para haber obtenido una formación, porque la Iglesia es universal y el Papa tiene jurisdicción dentro del derecho canónico en todo el mundo. Pues lo que utiliza el Papa es un acierto, que es un lenguaje muy sencillo, como la anécdota que acabo de contar ahora mismo. Ratzinger probablemente sea uno de los principales, podría ser un padre de la Iglesia, como de los pensadores, como antiguamente pues eran los padres de la Iglesia, pues Ratzinger puede ser un papa de la Iglesia. De hecho, hace poco se ha editado un libro, que es una entrevista de Peter Sigal, que es el último que le ha hecho esta entrevista, y es una maravilla. De hecho, tiene textos que pasarán a la historia por los siglos de los siglos, porque era un gran pensador. El Papa Francisco es un gran comunicador, y hoy día el comunicar y con estos medios de redes sociales es muy importante llegar a cada rincón de la tierra para transmitir el mensaje que quiere transmitir. El valor que ha tenido de irse a la sinagoga y rezar con ellos y después estar con los luteranos de la protestante hace prácticamente unos días. Claro, porque el Papa busca la unidad, y decía también una frase que la unidad no significa uniformidad, sino armonía en la pluralidad, en la diversidad, en la multiplicidad. Pero en el modo en el que buscamos los particularismos, traemos la división, mientras que si buscamos la armonía, forzamos esa unidad. Entonces el Papa es el principal ejemplo de cómo quiere buscar la armonía entre las distintas confesiones religiosas. Y al final, pues ese ejemplo que da la cabeza de la Iglesia, pues evidentemente va calando en todos los estamentos que están por debajo del Papa, ¿no? Hoy día, ojalá, hay un reto importantísimo, que es pues que estas guerras que se están fundamentando en la religión, pues evidentemente deje de ser una causa de enfrentamiento. Debe de haber otros intereses, y hay que atacar esos intereses y que no se produzcan, ¿no? Esas guerras que están asolando rincones del mundo, y como los cristianos están siendo perseguidos por su ideología. Fernando, ¿por qué no me explica un poco qué es la rota? Siempre se habla de la rota, siempre se habla, pero como algo excelso y algo perdido, y algo que es un nombre ahí un poco al uso, ¿no? Y las generaciones nuevas ni te di cuenta, vamos, la nuestra sí, pero la gente no de la rota. Bueno, la rota es claro, son los tribunales, el tribunal de la Iglesia, fundamentalmente pues para los civiles, pues para los fieles, pues la mayor parte del asunto es el tema de la solicitud, de las demandas de nulidad matrimonial. Existen los juzgados, los tribunales eclesiásticos de primera instancia. Por ejemplo, en Sevilla existe el tribunal de primera instancia, tribunal de segunda instancia, y el tribunal de la rota en Roma existe para todo el orbe, el tribunal de la rota en Roma, pero Sevilla, España, tiene un privilegio, que es tener su propio tribunal de la rota en Madrid, que además depende de la nunciatura de la iglesia romana. Por lo tanto, ese privilegio que hace, pues que en primera instancia, en Sevilla concretamente, pues por ejemplo, tienes en la primera instancia en Sevilla para ser enjuiciado en Sevilla, pero en la segunda instancia puedes acudir al tribunal de Sevilla de segunda instancia, o directamente ya también irte al tribunal de la rota. De la rota romana, con sede en Madrid, donde en ese tribunal pues se ven causas de diversa índole, y fundamentalmente pues causas de nulidades matrimoniales. Pero ¿hasta qué punto la primera instancia no es una excusa de un matrimonio para quedarse en libertad y decir me voy de nuevo a la Iglesia porque ha sido nulo mi matrimonio? No estamos ante un procedimiento, pudiera decirse, como los de los tribunales ordinarios civiles. Aquí lo que se está haciendo es que el matrimonio es un bien público, un bien que pertenece a toda la Iglesia, porque tiene efectos que afecta a toda la Iglesia. La solicitud de nulidad del matrimonio no es más que preguntarle a la Iglesia
con los medios de prueba que cada parte pueda aportar, si ese matrimonio es nulo o no lo es. Para despejar esa duda, para eso están los jueces. De hecho, ahora mismo, desde el 8 de diciembre pasado, el Papa Francisco introdujo una novedad normativa en esta materia, que es el procedimiento abreviado, en el cual, si las dos partes están de acuerdo en preguntarle al obispo de la diócesis si su matrimonio es nulo y existen pruebas más que evidentes para que así lo sea, pues el propio obispo, mediante un procedimiento abreviado, puede conceder esa nulidad. Si no tiene tan claro, por las pruebas que se aporten, que haya nulidad, pues automáticamente ya se pasa a lo que es el procedimiento ordinario. Querer justificar o querer buscar una libertad en ese matrimonio para poder, evidentemente, cuando se acude, porque quizás piensas contraer nuevamente matrimonio por la Iglesia, o realmente estás convencido de que ahí efectivamente no ha existido matrimonio. Lo que se hace, hay que diferenciar. La nulidad lo que conlleva es a declarar que no ha existido el matrimonio. No existe la anulabilidad, es decir, no es que desde tal día ha existido el matrimonio y se extingue 2, 3 años o 40 años después. Si efectivamente se entiende que hay causa de nulidad, lo que se declara es que no ha existido el matrimonio. Esa es la figura, la institución jurídica de la que estamos tratando. La separación prácticamente es un proceso que es como una enfermedad, no llega de pronto y es un infarto o es un ictus, sino que es algo que se va deteriorando, pues por eso, por la falta de comprensión, por la mala educación, como tú dices. Y de ahí, te pregunto como letrado, el paso siguiente, desgraciadamente, es la violencia de género, cuando un ser cree que la superioridad suya consiste en su fuerza y no en su talento. Hombre, evidentemente la violencia, ya sea de género o de cualquier otro tipo... De géneros, porque hay dos. De género, la violencia no debería de existir en ningún momento. Hoy día la violencia no solamente se ejerce físicamente, sino también psicológicamente. Cualquier ser humano que esté sometido a violencia debe de ser sancionado por ello. Debemos tener en cuenta que el ordenamiento penal, entendido como lo entendemos en España y en una corriente importante de Europa, lo que conlleva con la pena es la reinserción en la sociedad de la persona que ha cometido un delito. Y por lo tanto, para reinsertarla tienes que reeducarla, y para eso, en teoría, deberían de estar los centros penitenciarios o las distintas medidas que tiene el poder coercitivo para que una persona, un ciudadano, se reinserte en la sociedad, o si no es posible reinsertarlo, pues entonces ya cumplir penas que ya prácticamente pues le han quedarse en la cárcel, ¿no? Que no existe la cadena perpetua en España. Efectivamente, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Que la violencia de género es un tipo de violencia que efectivamente ha salvado la vida de muchas mujeres, pero también existen muchos otros hombres que realmente también están sometidos a esa violencia, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que contribuir los juristas a que no exista en ninguno de los campos, no solamente por el género, que uno sea género masculino, género femenino o los distintos géneros que ahora mismo están también surgiendo, ¿no? Aquí realmente lo que hay que erradicar es la violencia, llámese como se quiera llamar. Vamos a hablar de las familias monoparentales y vamos a hablar un poco de lo que es la custodia compartida, el que quiere compartir con sus hijos la vida, sí, o el que delega de sus hijos y se lo deja a su madre o a su padre, en cualquier caso, sí, y a partir de ahí hay una renuncia en un momento determinado y hasta una obligación que tiene que pasar en una manutención, y que muchas veces las mujeres se ven totalmente desasistidas, y que el proceso con llevarlo a prisión no soluciona el problema de la comida diaria, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de dos temas distintos. Una cosa es la violencia... Primero hablar de la soledad, sí, de la monoparental. Primero, la familia monoparental, bueno, evidentemente, tras una ruptura o tras un divorcio, pues evidentemente a uno de los cónyuges se le puede atribuir la guarda del menor y se convierte en familia monoparental, o existe otro tipo de situaciones donde una persona pues quiere adoptar a un menor, una madre, un padre, o simplemente lo que hay madres que deciden quedarse embarazadas y criar a sus hijos sin la figura del progenitor. Esa soledad, bueno, pues hay que ver el origen.
porque si es voluntaria, es decir, yo quiero tener a mi hijo y no quiero más que tener un hijo en la vida, pues esa soledad entendemos que no existe, es decidida. Después están, bueno, por las familias monoparentales, que evidentemente pues hay una desgracia, fallece, se queda una persona viuda o viuda. Después están las que proceden de los conflictos. Cada caso es distinto y cada caso tiene que ser estudiado desde un punto de vista individual y con un enfoque para poder ayudar a esa persona. En relación a con el tema del derecho, ¿no? Yo sí pienso que habría que proteger más a los menores. Estoy convencido de que cuando hay una cuestión como por ejemplo es el aborto, ahí yo creo que la dignidad, yo pienso y estoy plenamente convencido que la dignidad del ser humano empieza desde el momento en el que es engendrado. A partir de ahí, el menor tiene un bien jurídico que es la vida, el derecho a la vida, que es un bien constitucional. Y la madre tiene el derecho a poder elegir entre tenerlo o no tenerlo. La justicia siempre se basa en la balanza, por eso se le representa en una balanza a la justicia y se le pone ciega. Si ponemos esos dos bienes jurídicos en la balanza, el derecho del embrión de la vida, de donde empieza la vida, del engendrado, a nacer y a vivir, y el derecho a elegir de la madre, yo entiendo que el ordenamiento jurídico debe de proteger a ese derecho de la vida por encima del derecho de elegir, porque es un derecho fundamental, partiendo de esa base. Aún sigo un paso más adelante, el tema de las adopciones, en un momento determinado, también tiene el menor un derecho a elegir entre tener un padre y una madre o a tener unos padres que sean dos varones o sean dos hembras. Decía antes y hablaba del derecho natural. Estoy plenamente convencido y como jurista que el derecho natural aquí tiene mucho que decir. En igualdad de circunstancias estoy hablando, en igualdad de circunstancias entre un varón y una mujer, que le den una vida digna a ese menor, igual que pueda dársela un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, entiendo que también tendría que prevalecer el derecho del menor a poder elegir tener unos padres basados en el derecho natural. ¿Qué ocurre? Que al día de hoy, cuando el menor, por ejemplo, está en desamparo y tiene que ser adoptado, quien toma la decisión no es el menor, porque no tiene capacidad legal para poder decidir, es la administración. Y la administración hoy día, por todos estos movimientos que está habiendo, que hemos hablado antes, pues ya ha equiparado el derecho del matrimonio, como se concibe naturalmente, a ese otro tipo de uniones para que ejerzan como padres, ¿no? Esa es una cuestión. Partiendo de esa base, volvemos a decir lo mismo, hay que proteger más los derechos de los menores. Hoy día se les reconocen a efectos hereditarios en el Código Civil desde el nascituro, pero ya hemos dejado de legislar para proteger a los menores. Incluso en las sociedades avanzadas, lo que se llaman progresistas, se preocupa mucho por el mundo animal y muy poco por el naciturus. Es decir, no le importa que sea triturado en un momento determinado, casi embriones, casi con un feto, con algunos meses, y sí le preocupa mucho el toro, le preocupa mucho el perro, que naturalmente tiene sus derechos, ¿no? Pero que no entiendo yo mucho eso, de que se puede ser tan laxo en conciencia de que para una cosa muy abierta y para otra cosa es muy absurdo. Mire, porque yo creo que Dios le da a las madres que abortan, yo creo que Dios les pone un velo para no comprender la atrocidad que se comete. Evidentemente vemos un animal, nos da pena y lo cuidamos y no pasa nada. Volvemos a decir, es una crisis de valores. ¿Cuántas madres hay jóvenes que se quedan embarazadas, sacan a sus hijos y son santas? Van a pasarlo muy mal, van a sufrir muchísimo, van a tener muchísimas dificultades para sacar a sus hijos adelante. Pero el día de mañana tendrán una recompensa espiritual y al ver la cara de su hijo, enorme. Hay que ser valiente, evidentemente. Pero ya les digo, creo que todo viene de esa falta de, que comenzábamos la entrevista, ¿no? De esa falta de formación en lo esencial y en cómo nos estamos yendo a muchas veces a lo estético, a la comodidad, al egoísmo, a nuestro particularismo, para no afrontar los retos de la vida, ¿no? Uno va a los juzgados de familia, y ahí se ven también
muchísimas dramas, ¿no? Son auténticos dramas que le toca a un servidor público decidir. Hay unas leyes, hay unos caminos, están marcados y con muy poca tolerancia tiene que decidir, ¿no? Yo creo que es muy difícil decidir sobre un drama de un tercero. Hombre, esa es la función de la judicatura, no solamente en el en ámbito de familia, sino en más, para poder mandar a una persona a la cárcel, ¿no? Y que a lo mejor pues sea inocente. Ahí el juez en su cargo lleva esa grandísima responsabilidad. En el tema de menores, en el tema de familia, lo que se intenta siempre es preservar el bien del menor. ¿Qué es lo mejor para los menores? ¿Qué es lo mejor para los niños de esa familia? Porque son los santos inocentes de todas estas crisis de los mayores, ¿no? Y hay sentencias que desde luego lo que hacen es proteger a esos menores. Y yo soy optimista, yo pienso que es la mayoría. Muchas veces los abogados nos aferramos, obviamente, porque es nuestro trabajo, en ejercer una defensa de una de las dos partes. Somos, obviamente, una figura dentro de del sistema judicial totalmente parcial, porque defendemos la causa de una de las dos partes, y quien tiene que ejercer esa imparcialidad es el juez. Pero yo soy optimista, no es la mayoría, afortunadamente, de esta sociedad, las familias desestructuradas, las familias que tienen que acudir a un juzgado para que sus hijos se puedan desarrollar con un padre o una madre. Yo creo que no es la mayoría, yo creo que tenemos que ser optimistas y tenemos que mirar al futuro, y si conseguimos lo que se está haciendo desde muchos sectores de la sociedad, que es que no se pierdan esos valores y que empecemos a formar a nuestros hijos en esos valores, pues iremos a una mejor sociedad poco a poco. Fernando, en tu despacho se ha defendido no hace mucho, y hablamos en abstracto, defensa también de procederes que han parecido en un principio prevaricadores y que después se han demostrado en la actualidad que eran incorrectos, se había tomado la decisión correcta. Pues sí, efectivamente, estamos hablando del caso del juez Serrano, ¿no? Evidentemente, pues por prorrogar un día y medio la custodia de un menor para que salga en una cofradía, ese es el resumen, ese es el titular. Cuando además en el convenio matrimonial de divorcio los padres habían ya aceptado que el menor pudiera, si fuera su deseo, salir en cualquiera de las hermandades de la que era hermano, tendría derecho a hacerlo. Si el juez, después de escuchar al menor como le escuchó y manifestarle al menor que quería salir de Nazareno, estamos viendo una situación además que era un día de Semana Santa, día de Semana Santa, era un Martes Santo, donde al día siguiente además se le notifica a los padres la resolución, donde en un momento determinado hasta el Ministerio Fiscal va el juez y le dice: ha entrado este asunto, y le dicen: pues procede como habitualmente nosotros hacemos. Y además no existe en el Código Civil un procedimiento establecido para que ha de hacer el juez en este caso. Existen las medidas urgentes de medida del menor, ¿no? Entonces uno se hace preguntar, ¿qué es lo que hay detrás de este procedimiento? Porque no ha sido pacífico. El juez Serrano, en la audiencia provincial de Sevilla, se estimó de que no había cometido ningún tipo de delito. En el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lo forman tres magistrados, uno de ellos dijo que el juez Serrano no había cometido ningún delito. Otros dos dijeron que sí. Se le condenó a 2 años con la posibilidad de pedir un indulto. En el Tribunal Supremo tampoco hubo unanimidad. De los 5 magistrados que conocieron del recurso de casación, 2 de ellos pensaban que el juez Serrano no había cometido falta de delito, y 3 de ellos sí. Y aquí en el Constitucional, pues ha sido al contrario. De los 5 magistrados, 3 de ellos, incluido el presidente de la sala, han estimado que no existía un delito de prevaricación dolosa. En todo caso, se queda con una prevaricación culposa que vamos a atacar a partir de ahora. En estos días yo ya he estado trabajando solicitar del juez Serrano, para el juez Serrano ante el Consejo General del Poder Judicial, su reincorporación. Vamos a solicitar al Consejo de Ministros el indulto total.
el indulto total para que la sentencia que antes citado el Tribunal Superior de Justicia pues se reduzca, o sea, quede sin pena, pero también vamos a acudir a la justicia del convenio que habla del Tratado Europeo de Derechos Humanos, la justicia ante la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque entendemos que hay un artículo que ya lo cita la propia sentencia del Constitucional, que es el artículo 6, que es que todos los ciudadanos de la Unión tienen derecho a un juicio justo con todas las garantías procesales en un plazo de tiempo razonable. Un juicio con todas las garantías procesales en un plazo de tiempo razonable. Y ahí es donde vamos también a intentar atacar la nulidad. Y evidentemente vamos a pedir los daños morales. Este juez, debemos recordar que ya lleva casi 6 años inhabilitado. Los daños morales que esta persona ha sufrido, pues el daño ya está hecho. Son daños incalculables. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuándo se dicta esta sentencia? ¿En qué época de España? Pues ahí, esto hará el día de mañana, igual pasa a los libros de historia de derecho. ¿En qué se basa el fundamento del derecho de la defensa de este caso? ¿Y la razón? Pues la razón, fundamentalmente, para lo que ha sido el recurso de amparo, es que no tendría que haberse admitido el derecho de casación ante el Tribunal Supremo. Es decir, el artículo 24 habla del derecho al recurso, pero en este caso el derecho al recurso en sentido negativo. O sea, los motivos por el que se le ha estimado el recurso de amparo al juez Serrano es porque no se tendría que haber admitido ese recurso de casación, porque como estaba formulado por la acusación particular, citaba solamente normas que no son de derecho penal, sino son normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Civil. Por lo tanto, no se puede formular un recurso de casación alegando normas que no tienen nada que ver con el derecho penal cuando estamos en una cuestión penal. Y por otro lado, porque el Tribunal Supremo no puede entrar a modificar y a hacer una valoración nueva de la prueba, a crear nuevas pruebas para del delito culposo convertirlo en delito doloso. Llegaba a decir, bueno, como el juez Serrano estuvo sentado con la toga en la vista de este procedimiento, pues que ya con eso era prueba suficiente, y el derecho, el artículo 24 dice que todo que tiene una tutela judicial efectiva y que el Tribunal Supremo no está para que se haga una revalorización, que es lo que dice la sentencia de amparo, una revalorización de la prueba, y además se haga con pruebas nuevas. Para eso se ha hecho en el Tribunal Superior de Justicia, que sí tiene competencias para poder hacer todas las pruebas que allí se hicieron. Fundamentalmente, en esos dos son los motivos: artículo 24 de la Constitución Española, artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y artículo 14. ¿Va a tratar jurisprudencia este caso? Vamos a ver, la jurisprudencia se establece cuando hay varias sentencias en el mismo sentido. Ahora mismo esta sentencia es novedosa, porque es la primera vez que el Tribunal Constitucional reincorpora a un magistrado en la carrera judicial. Esta sentencia se puede estudiar desde distintos puntos de vista del ordenamiento jurídico, desde el derecho constitucional, derecho procesal, derecho penal y ahora pues derecho internacional, convenio europeo, ¿no? Evidentemente, pues para los laboratorios de juristas, pues una sentencia interesante, muy interesante, ¿no? ¿Qué reclamación puede tener un afectado, como en el caso del juez Serrano, que lo han inhabilitado, que lo han dejado fuera de su trabajo, que lo han puesto delante de la opinión pública y que esto le puede decir a la buena, pues me equivoqué, ¿no? ¿Esto cómo se soluciona? Vamos a ver, existen los daños y perjuicios, que son aquellos que se pueden acreditar y que son objetivamente evaluables, ¿no? Vamos a poner un ejemplo: yo voy con el coche, me dan un porrazo, pues lo que me cueste reparar el coche lo puedo acreditar con una factura, son un daño y un perjuicio. Aquí en este caso podríamos hablar de los salarios dejados de percibir por el juez Serrano en el tiempo que ha estado cumpliendo condena sin que tuviera que haber sido, en este caso sin tener, cuando podía haber sido rehabilitado. Estamos hablando pues de estos 3 años y medio, con la sentencia del TSJ. Si conseguimos que incluso se anule esa sentencia o se consiga el indulto, estaríamos hablando de 6 años. Esos son los daños y perjuicios, pudieran ser un parámetro de daños y perjuicios. Pero después, como decía antes, están los daños morales.
El daño ya está hecho. La teoría de los daños morales viene en España desde 1919 de los altos tribunales, ¿no? Que había. A partir de ahí ha ido evolucionando y queda a la discrecionalidad del juez que vaya a conocer o de los magistrados que vayan a conocer de la causa en función de las distintas circunstancias que hayan ocurrido. No existe una tabla como tal para decir tal. Existen ahora mismo, bueno, pues en el derecho laboral pues se está aplicando una serie de tablas para evaluar los daños morales en la ley del ISO, y a partir de ahí bueno, pues se clasifica en leve, en grave, en muy grave, en función de si las empresas lo hacen con reiteración, tal. Pero en este supuesto concreto, pues el tribunal que tenga que conocer de esos daños morales, pues evidentemente lo hará de una manera a su entender, ¿no? De una manera arbitraria, pero basado en todos los documentos que podamos aportar. Evidentemente, pues mal lo ha pasado, él lo ha expresado públicamente en los medios de comunicación y en la rueda de prensa que dimos cuando salió la sentencia, ¿no? Tanto él como su mujer y sus hijas, y su familia, ¿no? Sus amigos. A partir de ahí, pues, ¿cómo? Pues pondremos todos los elementos de prueba que acrediten los posibles daños que haya podido tener, que hayan afectado a su salud, haya afectado a su dignidad, a su honor, a su honradez, porque como él decía, dice, yo qué necesidad o qué interés tengo en que un niño salga en una cofradía de Nazareno. ¿Qué interés puede tener un juez? Hacerlo feliz. Hacerlo feliz. Entonces, ¿qué volvemos? A lo mismo. ¿A quién estamos protegiendo? ¿Al niño o a los mayores? ¿Dónde tiene que el ordenamiento jurídico, a quién tiene que proteger? ¿Al más débil? En este caso de la relación, al más débil, porque no puede, no tiene los medios, no puede expresarse, el juez lo escuchó. El interés del menor, el derecho de familia, el interés del menor es lo que debe de prevalecer. Bueno, Fernando Rodríguez Galisteo, abogado del Cruce Colegio de Sevilla, entrañable amigo, gracias por darnos a conocer tus sensaciones, tu forma de entender la vida, tu forma religiosa de contemplarlo desde una perspectiva mucho más sana y mucho más entendible, por proclamar que la familia única y además estructurada es un valor en alza, y por contarnos que defender a los inocentes es importantísimo. De hecho, esta entrevista se realiza por ECOSI, que es la Hermandad de los Caballeros de los Santos Inocentes, que es importantísimo proclamar la inocencia siempre. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, y que este proyecto que habéis empezado pues se prolongue por los años, que será que han pasado por aquí personas que han tenido que contar experiencias y cosas buenas para hacer más justo y positivo este mundo. Muchísimas gracias a vosotros.